Buenas noches, queridos compatriotas. Bienvenidos una vez más al resumen de la semana con el vicealmirante Lambruschini, más querido como el tío Lambrusca, o sea, papá. ¡Qué semanita! ¡Mamadera! Esto, el corso lo tenemos a contramano y con todos los travestis de punta, ¿eh? No se puede más. Argenzuela, el país de la bonanza de los deformes. Pero la gente se está hartando, ¿eh? Que nos ponen, que la sacan, que la abren, que la cierran. El famoso gulag les parece una calza, pero que tiene un cierre. Lo cierran, lo abren, lo expanden un poquito más, un poquito menos, que le damos 15 días, que no, que ahora no vamos un mes, que cerramos el todo, ahora vamos a ver si lo abrimos, pero no sabemos. Por ahí te expropiamos la empresa, por ahí no. Y después decimos, capaz que me equivoqué. ¿Cómo estás, Albercito? Como verán, si bien la situación del país realmente me tiene preocupado, el mundo tampoco está para andar tirando manteca al techo, y mucho menos un queso brie. Yo les quería decir que realmente estuvimos reuniéndonos con la producción, con el querido Galimba estuvimos hablando largo y tendido, a troche y moche, y realmente me tengo que confesar. Miren, se me cae la lágrima la emoción. ¿Sabes por qué? Porque el nivel de los invitados del día de la fecha van a engalanar este humilde semanario que tiende solamente a tratar de esclarecer esta bruma de comunismo que nos está vendando los ojos y no nos está dejando respirar cual gasarín. No, señores. Yo les quiero decir que vamos a tener entre ellos a un viejo camarada de armas, un referente político, filósofo, economista, militar, mi querido Alba. Él va a estar con nosotros, pero más adelante. Lo estamos esperando porque no vamos a tirar toda la carne al asador, pero sí, bien, vamos a empezar con Tuti, ¿eh? El resumen de la semana no decae, pero le vamos a dar un lugar estelar. Como dirían en los shows de broadcasting norteamericano, en el prime time lo vamos a poner del resumen de la semana. También vamos a tener, ¿por qué no?, a un querido referente de lo que es la movida nueva, las artes físicas, tipo marciales, del Kachakaskan, o también conocido como Catch, un querido Vicente Biloni, lo vamos a tener en un rato, ídolo de los chicos, rockero él, vamos a ver qué nos esperamos, realmente creo que es un buen momento, más que estamos palpitando las truncas vacaciones de invierno, pero la pendejada se va a poder acercar a ver el resumen de la semana, y de paso los adoctrinamos como debe ser. Y no me quiero olvidar, más que, mire, se me voy a olvidar, ya empiezo a pensarlo antes de decírselo a ustedes, si el Irizar, los vapores, las hélices se ponen, la torpedera se me... Una querida actriz, modelo, he incursionado en el canto, pero más que canto, los cantos. El contenido picaresco, subido de tono. Yo la vi alguna vez por Ámsterdam, en algún viaje con alguna delegación de la OEA y de la OTAN. También la he encontrado, ¿por qué no?, en la querida Maracaibo, en alguna vez, antes de que sea Madurolandia y la frontera con chavestismo, con el chavestismo. No, señor, nadie era.
Ya se lo voy a traer. Pero es una bomba que se la estábamos esperando. La tanguita, después de la tandita. Atento. Como siempre, vamos a tener la voz de la gente, porque siempre estamos acá. Pero bueno, señores, ¿qué le podemos decir? En este bendito país, el país de Alversolandia, el gulag armado por Conchina, están empezando a fracturarse y no es la grieta que dicen que hay, que más que grieta es el comunismo de ellos contra la gente de bien, ¿no? Pero entre ellos, como son todos una manga y son todos una manga de pirañas, son hormigas rojas, justamente, son hormigas rojas estos tipos, se están peleando entre ellos, porque hay una reina, pero parece que los súbditos no siempre. Ahora apareció la chorra del pañuelo blanco andar mandándole mensajitos al verso. ¿Por qué andas a ver? ¿Conchina está preparando un golpe interno? ¿Cómo es esto? Qué olor a caterva que tiene. Son un asco. ¿A vos te parece? Quieren conducir un país y miren cómo salió el 9 de julio la gente. Ya los. Por favor. Ya lo hemos hablado la semana pasada, pero quedaron todas las repercusiones. Y después andan persiguiendo periodistas, pero no. Los perseguidos son un villero que le pusieron un microfonito a perseguir tipos como periodistas, como el querido Luis Majulo, como Feynman. No, eso es una pobre víctima ahora. Y los otros. Lo del canal del Soviet también, ¿no? Otros pobres periodistas. No, señores, no son pobres periodistas. Son tipos que tienen que estar encarcelados, de una vez por todas, a ver si ya decimos las cosas como tienen que ser. Por favor, que lo vaya. Mientras tanto, tenemos gente que hace bien por el país. Ya vamos a desarrollar un poco, porque como siempre, al segundo bloque me gusta hablar un poco de la situación. Geopolítica. Es una palabra que capaz no están todos acostumbrados, pero acostúmbrense, geopolítica. No hablemos del mundo, de lo internacional, como dicen acá. No, geopolítica, porque el mundo se traza de esas maneras, así se piensa. Bueno, un gran estadista, el otrora presidente de la nación, estuvo visitando otras latitudes. ¿Por qué? Porque hay que seguir por el país, señoras y señores. Claro que sí. Y también, bueno, el mundo se está abriendo. Y la diversión se está abriendo en el mundo. O no se enteraron de los hermosos parques de la empresa de Walt Disney. ¿Eh? Claro que sí, señoras y señores. Bueno. Pero ya sin más preámbulos, porque creo que es el momento. Y antes de que los gurrumines se vayan a dormir, porque ese es el horario prudente de que vayan a contar ovejitas, todas blancas, celestes a lo sumo. Ninguna colorada, para nada. Quiero presentarles, señoras y señores, luchador, rockero, ídolo de las masas más infantiles, el querido Vicente Biloni. ¡Oh! ¡Shazam! ¿Cómo le va la mruca? ¡Milongui! ¡Acá Vicente Milongui! ¡El gordi aspireta para los amigos! Pará, pará, vos, pará, correte, gordo. Vos sos el masajista. Tráemelo a Biloni. ¡Qué Biloni! ¡Qué Biloni! ¡Milongui! ¡Milongui, estás sordo, viejo toro! ¡Oh! ¡Ay, por favor, cómo pega esto! ¿Cómo andas? Tanto Bien. tiempo. La Decime que no otra vas vez a me hablar de pegaste un nuevo. tiro, me quedé con ganas de más. ¿Y Bueno. sabés qué? Te traigo los mejores hits de Latinoamérica. Y tengo una sorpresa para después que te vas a caer de orto, Lambrusca. En las últimas tendencias tenés, pibe. ¿Cómo? Tenés las últimas tendencias del rock, los hits que tenés. Me gusta, sabés que estuve días y días y noches sin dormir buscándote material, buscándote cosas que te gusten, porque yo sé que a vos te gusta mucho el rock de machos. Lo que sea de macho me gusta, porque esa es la patria, querido. Lambrusca, ¿me das un segundo?
Un segundo, ¿eh? Quiero agradecerle a Nora Carpena que me trajo un regalo por el Día del Amigo. ¡Ay, la puta madre que te parió siempre lo mismo con vos! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo, pibe? ¿Qué estás haciendo? ¡Reacciona! ¡No puedes ni hablar! ¡Dale! La embruja, usted es como un padre para mí. Pero por eso, pibe, déjate de joder, viejo. Yo sé. Me da un segundito. Ya vuelvo, ¿eh? No se vaya. ¡Otra vez! ¡La embrusca! ¿Para qué vas a quedar como Carlín Calvo, pelotudo? ¿Sabes que choqué mi Corvette la semana pasada? Se la puse contra un árbol. La embrusca, le voy a confesar algo. Cuando estoy así me gusta falangearme. ¿Qué, la nieta? ¿La falange de Franco? No, me gusta. No, pibe, no me hagas cosas de maricones. No, si vos no sos así, no sos zurdo, no sos desviado. No me vengas con pelotudeces. Dale, pibe. La embrusca, creo que tengo gente en la puerta. ¿Le parece si vemos un videito y...? Vale, manda el video, que me tenés podrido con esa cara de máquina registradora. Dale, pibe. Manda el video, la concha de tu madre. Ay, dale, merda. Dale, pasate a nafta, pibe. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Pero viejo, ¿qué es esto, pendejo? Pero por favor, pibe. Es un hit, la embrusca, ¿no le gustó la canción? ¿De qué hit me estás hablando, pibe? Estuve días buscando eso, días. Estuve noches enteras sin dormir buscándote ese tema. Pero no lo quedamos con... Te estás volviendo trolo por tomar falopa, viejo. Yo sé que vos no sos desviado, no sos fruto, pero mira los videos que estás poniendo. Y vos, Ganimberti, que permitís que este tipo venga, se drogue en cámara y que encima me ponga video de fruto. Dejate de joder. Por favor. La embrusca, me llegó un VHS de un fan, porque los fans también escuchan música. Ah, ¿sí? Y dicen que es un tema de homenaje a vos que te hicieron, que te quieren mucho, viste, que la gente te quiere, yo escucho a la gente. Este me tocó timbre, un anónimo decía el video, pero me tocó timbre, era un muchacho que venía de Bolivia, me dejó también algo que tenía en el bolsillo. Mirá, no sé qué vas a hacer, pasalo de una vez, me tenés podrido. No, es que yo no lo vi, la embrusca, no sé, lo tengo por acá. Ahora, si querés, déjame un segundito, dame un segundo que ya te lo busco. Lo encontré, la embrusca. Lo encontré. Con todo amor, loco, este video es para vos. No, no, otro tiro, dale. Dale, a ver, apuntame. Acá. Ay, la embrusquita. Vamos a ver el video con todo amor de tus fans. De esto en una casa de familia. La Navidad Blanca, no quería la Christmas. Tío, eso no es mucho. Iba a ser mucho. ¿No le parece demasiado la embrusca? ¿Sabe? Estoy viendo esto y el VIH este está haciendo ruido, hace pip, 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 pip. Es que ya lo preveía, sí, ahí lo tenés. Un regalito del tío ahora para vos, la puta madre que te parió.
¿Y qué te? Una vez, dos veces, tres veces. ¿Cuántas veces le vamos a decir a estos pibes? ¿Cuántas veces le tenés que advertir? No le entra en la cabeza. Y bueno, ya lo sabíamos. Encima, está conflagrado con el boliviano ese que me está haciendo para mí que me quiere hacer pisar el palito. ¿Pero qué se piensa? ¿Que yo voy a pisar el palito? ¡Ay, Dios! Okay. 50 años en el arma para que estos tipos vengan a querer ahora de querer descubrir la pólvora, por favor. ¡Ay, Dios! Es como Testo Manfloro que andan por internet que descubrieron los derechos civiles y la igualdad hace un año. Que nacieron de la germinación de un poroto, de un garbanzo podrido. Tomá, sos un pedazo de humo, la concha de tu madre. Ay, Galimberti. Ay, esto no puede ser así. Vamos a dar un vuelco, te lo pido por el amor de Jesús. Te lo pido por los valores de la patria. A ver, Galimberti, si tenemos los mensajes de la gente, ¿qué es lo que realmente vale? Porque fíjate que otra cosa no vale en este momento. Este es un mensaje para el Pomodoro Lambrusca. Lambrusca, tengo el teléfono de un peluquero en Texas, el Comanche con Parkinson. ¿Quiere que se lo pase? ¿O qué querés? Que además de cortarme el pelo, me corte la pichira. Dale, jate de joder. Yo hago lo que quiero. El virus no existe. Soy team invierno. Muerte a los sudorosos. No creo en la patria. No. Estoy inventado por Soros. No. ¿Qué se sabe de la salud del doctor? Tené cuidado que ahora pasa el bobero. No sé quién te soltó, pero ya te vamos a volver a guardar, pibe. Vos por la calle no podés estar. ¿Qué se sabe de la salud del doctor Menem? El querido Carlos, ahí está. Ahí está. Está luchándola, pero ya está en la casa. Y bueno, viejo lobo de mar que va a resistir. Ellos deciden qué productos son esenciales. Ellos deciden quiénes son los trabajadores esenciales. Ellos viven. Nosotros seguimos durmiendo. Muy bueno el programa, Napruca. Tenés razón, querido. Es una vergüenza esto. Ay, buenos días, vicealmirante. Habla Patito de Núñez. ¿Patito? ¿Cómo está? Ay, ¿lo digo o no lo digo? Ay, no sé qué hacer. Pero, ¿vio lo que está pasando? ¡Qué catástrofe! Todo lo de ayer. ¡Qué locura! Bien merecido lo tenían los de ese canalcito. Oh. No sé si decirlo o no decirlo. ¿Qué le parece, almirante, vicealmirante? ¿Lo digo? Dígalo. ¿Van a terminar este gobierno los Fernández Fernández? ¡Ay, qué barbaridad! No creo que me vayan a terminar. Si siguen así, no va a haber helicóptero que les alcance. Ni la cañonera paraguaya como a su ídolo máximo. No, señores, no. Esto en cualquier momento, tic-tac, tic-tac. Buenas noches, Lambruschini, soy Piper de Pilar. Quería en este momento recordar, se cumple un nuevo aniversario de la partida del mejor periodista argentino. Recordémoslo cantando. Papara, papapara, papapara, para va. Papara, papapara, para va. Para va. Espero que lo canten todos en sus casas. Muchas gracias, señor. Gracias a vos por hacer grande a la patria. Ese de la Bruca. Acá. Tito de Ránila. ¿Sabés lo que pasa? Yo lo veo arriba del taxi. Hay que cerrar la frontera. Nos están sacando el trabajo.
Olita peruca. Venezolano, venezolano. Son todos unos macacos terribles. Son, te tiran la bicicleta encima, basta. Son todos chorros. Nadie quiere laburar. ¡Cortémosla! Tienes razón, querido. El trabajo es para los argentinos que quieren trabajar. Basta de planes, basta de mantenidos, basta de tesoros escondidos en los fósiles del orto de Conchina y de sus hijos, los retardados mentales. Dejémonos de joder, viejo. Son peor que el tifus, Lambrusca. Son peor que el tifus. Esta gente nos va a matar a todos. Habla Walter Cremoso de Villa Zanardi. Un abrazo, Walter. Un abrazo. Guardo acá en ese barrio. Ya me quisieron hacer una en ese barrio. Tené cuidadito, Señor Lambruschini, ¿dónde se hace el hisopado? Es una vergüenza, no hay información del hisopado. Dígame dónde se hace el hisopado. Le mando saludos. Santiago de San Isidro. Santiaguito querido, pregúntale a tu tata, a tu viejo, a alguien tenés que detener. Alguna clínica ahí en San Isidro, una clínica amiga tenés que tener. Porque es que vas a ir a caer a las letrinas públicas, donde están los mejores médicos del mundo, y te vas a cagar enfermando, ¿no? Hacelo en un lugar piola. O que te venga un médico amigo a tu casa y te revise. Dale, pibe. Y anda con cuidado. Yo sé que es tentador darle las hierbas, pero a veces no sabes de dónde viene. Hola. Boludo, me llamaste anoche a las 4 de la mañana. Hoy a las 7 de la mañana, al mediodía, a la tarde, ahora. ¿Qué parte no entendés que no se puede salir? Quédate en tu casa. Cuida a tu mujer, a tu hija, quédate en tu casa, no se puede salir. ¿Tanto te gustan las travestis, boludo? Dejate de joder. Tómatela, la concha de tu madre, ¿qué me hablás? Debes estar hablando con alguno de esos del canalcito ese de mierda que fueron a apretar ahora, otra vez, déjate joder. ¿Qué te pensás que gusta la carne de chancho a mí, por favor, señoras y señores? Ay, Dios. Escúcheme, Lambruschini, ¿usted sabe si el Fasuli está en falta? Porque no se consigue por ningún lado, ¿eh? Gracias, Tito de Rafael Calzada. Muy buena la audición. Negro de Rafael Calzada y pidiendo droga, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Ya te vamos a ir a mandar a buscar. Si tenés el número grabado ahí, Galimberti, ya sabemos. Lo llamamos a Ramoncito o lo llamamos a Jaime. Que lo vayan a buscar. A todos esos hay que hacer patria, viejo. Hay que limpiarlos a todos, vamos. Buonasera, señor Lambrusca. Yo la verdad que creo que usted está para otra cosa más elevada, con esa verba, con esa boquita. Usted tendría que estar haciendo una chupadita de culo a todo lo goril. Tómatela, date la concha de tu madre. Galimberti, me tiene podrido tu mensaje. Me tiene podrido. Me mandás un par bueno y siempre me mandás alguno que viene así. ¿Cómo es esto, hermano? No puede ser. ¿Tenemos la posibilidad de tener algún llamado, Galimberti? ¿O estamos complicados? Yo necesito que la producción me respalde en esta situación, viejo. Vegue, maestro, vegue. Soy Patricio Vélez, acá al aire. Un gusto, señor. Vegue, maestro. Patricio, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? Vegue como Basarela, el gran Gavidán es usted, el gran Gavidán. ¿De qué lugar sos, pibe? San Pedro. Muy bien, pibe. Está cerca de Vicentivo, pibe. Sos un buen pibe, se ve. Salimos a defenderlo. Yo trabajo de yangarín. Y trabajás. No buscás planes, trabajás. Eso es lo que importa, pibe.
noche y día, para alimentar a mis 8 hijos. 22 horas al día. ¿Cuánto? 22 horas al día trabajando. Ay, pero pibe, eso es un amor del cielo. Fos también, ¿quién te mandó a ponerla tanto? Sí, fos. Pegaba, ¿sabes? Pegaba duro el Viagra. 6.000 besos por mes me pagan. No, pero... Y bueno, tenés que trabajar. Hay que trabajar, hay que honrar al patrón, hay que honrar al patrón. Usted mío, claro, lo pega como Dyson. Vega como perfumo. Que por supuesto, querido. Bueno, te agradezco tu comunicación. Realmente, sos un hombre que le hace bien a la patria. Gracias, gracias. Basta de veronchos. Que vuelvan las totas. Saludos. Saludos, querido. Bueno, Galimberti, levantaste un poco la puntería. Comentario nada más, vos fijate, un mínimo filtro, me parece que está dejando subir el llamado derecho, no te lo tomes tan a pecho, porque, viste, este era un buen pibe. Pero, no sé si me entendés. Bueno, Alibati, el momento que estábamos todos esperando. Ay. El espectáculo argentino se engalana por distintas ramas. Eso es lo lindo de este país. El espectáculo argentino ha sido de las mayores luminarias a lo largo de la historia, a pesar de la destrucción que han tratado de hacer, a pesar de los organismos comunistas, maoístas, estalinistas, cochiministas que hemos tenido, con subvenciones para zurdos de mierda, para que lo filmen a una vieja colla haciendo una vasija de barro y después cagando arriba de ella. No, señores, hay artistas argentinos que realmente honran a la patria. Una de estas artistas argentinas es ella. Se va a presentar sola. Porque se presenta ella. Una de estas la va a ver y es una cosa exuberante. Que va de frente. Que hace que el Irizar rompa toda la Antártida. Que nos pone bien. Anduvo por Ámsterdam. Anduvo por Le Moulin Rouge. Anduvo por las distintas pasarelas por Broadway. Y exhibiendo también por Hollywood y por el Sunset Boulevard. También la hemos visto en la querida calle Corrientes y ha incursionado últimamente en lo que es el audiovisual cibernético. Nasty Hot, ella nos muestra todo, nos deja entrever otras cosas y nos enciende. Porque cuando se apaga la luz, se enciende la hambruca. Al invertir, a ver. Ay, mira. Mira. Mandámela. Trajiste a la nena. Por ahí dicen que te gustan las chicas malas. Pues déjame decirte que yo soy mala para todo. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alberti? ¿Qué pasó? ¿Ni una bien? Me das una piba y se va a la mierda. La puta madre que te parió. La puta madre que parió, Alberti. No, esto es así. No. La peor traición. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Sabes cómo estoy? Mira cómo me pones. Mira cómo me pones. Un corte, por favor.
Partido Renovador Federal. Perfecto. Oportunidades de empleo digno para todos. Claro. Por la transparencia en la gestión de la ciudad. Claro. Vamos a suspender el aumento de impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Voy a trabajar por el sur. Es hora de caminar seguros y en paz por la ciudad. ¡El que roba! ¡Garrote, garrote y garrote! Lista 332. Te invitamos a creer en lo que viene. Unidad Federal. Volvemos al resumen de la semana. Ay, qué semanita, Galimberti, realmente. Yo ya no sé qué decirte. Ojalá que la chica esté bien. Bueno, por ahí en el transcurso del programa vamos viendo, ¿no? Pero viejo, esto es un cotolengo por momento. Uno trata de hacer un programa patrio para que la gente se informe, para que reflexione. Y cada vez, viejo, ¿qué somos? ¿El circo Tiani? No, viejo, dejate joder. En cualquier momento vamos a hacer el circo de Vladivostok, porque Albercito nos va a confiscar también a nosotros, dejate joder. Porque, viste, estos ven algo que más o menos le va bien y ellos lo quieren succionar. Es así, como todo comunista de que se precie. Y encima estos son berretas y que quieren copiar peor. Dios mío. Es como los autos esos comunistas, lo que parecían el Renault 12, ¿no? Que eran todo de cartulina. Bueno, esto es la política, trasladada a la política y a la organización de este país. No como países serios que realmente están tratando de salir adelante, están tratando de llegar a buenos puertos. Ojo con el gran país del norte. Han tenido sus problemas, tienen un presidente que más o menos les lleva las cosas, pero vieron cómo está la cosa. Hasta se le ha puesto... En algún pueblo se le están infiltrando los comunistas. Quisieron sacar de nuevo, bueno, tipo lo bueno que habían sacado por Chupete de la Rúa. Ah, una vergüenza. En un estado de Washington trataron de hacer eso. Impresionante. Un descalabro. No creo que dure mucho. Imagínense si en ese país hubo un presidente que se les hizo loquito y se quedan ahí y le hicieron, ¿cómo tiene que ser? Porque es un país que se precie, no tiene por qué tener otra cosa. Hablando de eso, justamente las empresas de todo ese país están nosotros no solo volviendo a tomar trabajadores para sacar al bien al país adelante, para trabajar, señores, sino también para entretener y de paso darle trabajo a la gente que trabaja ahí. Porque los parques de diversiones de la queridísima empresa Walt Disney World, Walt Disney of America, está trabajando, dando un protocolo para volver a abrir. Y los pibaras cacotetos. El ratón Miguelito. Tribilí. El pato Donald. La pata Dez. Minnie Mouse. Y todas esas cosas que hacen bien que los pibitos se diviertan. ¿Y por qué no uno es un grandulón y todavía guarda? Uno guarda un pequeño lambrusquita ahí. Que mataba hormigas con la lupa, con el sol. Sí, señores. Claro que sí. Eso es lo que importa en este mundo. El progreso de las cosas, ¿no? Estar encerrados. ¿A ustedes les parece? Pero por suerte hay argentinos que tratan. El expresidente Mauricio Macri, que uno puede coincidir, no coincidir con algunas cosas, pero es un tipo que ha tratado de que el país progrese y abrirlo hacia el mundo. Mientras Alvarcito, poco más, nos quiere poner una cerca electrificada real e ideológica para que no salgamos de este país y nos infectemos y seamos todos hijos demoníacos. No, señor. El presidente, porque realmente es el último presidente que tuvimos, porque lo que tenemos acá es una caricatura. El último presidente que se precie, Mauricio Macri, se fue hasta Paraguay. Dicen, lo acusaron de que fue en un avión de una empresa de contrabando. Mira, si contrabando es darle libertad a tu país, entonces que viva el contrabando, viejo, no me rompa las pelotas. Y fue hasta Paraguay.
Y en Paraguay se saludó con la gente, porque ¿cómo no te vas a saludar? ¿Qué? No, te vas a poner el barbijo y te vas a transformar en marciano por llegar a Paraguay. No, viejo, si están todos cuidándose, déjense de joder. Y ahí están toda la corte de boludos a decir, no, qué vergüenza, se rasga las vestiduras. Y después van y se van y le piden milonga a un boliviano y la traen el orto. ¿Por qué no se van a la concha de su madre? Es una vergüenza, la hipocresía de este país, la doble vara moral que hay en este país. Los argentinos somos derechos humanos y no tenemos que tener una doble moral. Y menos contemplaciones contra toda esta caterva de tipos que nos quieren usurpar la felicidad, la libertad y las ganas de trabajar y de vivir. Ah, no, señor. De ninguna manera. ¿Cómo va a ser? Si no, para nada. Oh, bueno. Sin embargo, no me quiero terminar de engranar. Porque la verdad, no me quiero engranar. Porque hoy es un día feliz. Para mí es un día feliz. Estoy en condiciones de presentar, como decía, a un maestro, compañero de armas, economista, filósofo, político. Querido Álvaro, por favor, no soy quien para presentarte. Presentate vos, Álvaro, querido. ¿Qué tal, almirante, viejo lobo de mar? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo? Siempre tratándonos de usted, pero hay que dejar eso de lado porque ya estamos grandes y podemos tutearnos, ¿o no? Viejo lobo de mar, querido, ¿cómo te está yendo con el programa, eh? Ah, me encanta sinceramente, ¿eh? De corazón te lo digo, ¿eh? ¡Qué semanita! ¡Qué semanita! Estamos yendo a buen puerto, ¿eh? Ni hablar, hacía falta una persona que dijera las verdades como vos. Siempre tuviste la visión correcta de las cosas y me encanta, sinceramente te lo vuelvo a repetir de corazón. Estoy conmovido con todo lo que está pasando porque sabés que me fascina, me pone muy contento que por ejemplo ya haya un grupo de jovencitos fanáticos de tu programa y ya te llaman el tío Lambrusca, me encanta, eso es algo que sinceramente me llega, me toca el alma, pero ojito, que yo, tío Lambrusca, ni almirante te voy a decir, no, yo para mí siempre vas a ser Anselmo, Anselmo viejo, querido nomás. Vos sabés que me están diciendo a mí, yo estoy con algunos problemitas, ¿no? Porque me están diciendo por ahí que yo chocheo, que estoy medio mal del marulo, ¿viste? Pero nada que ver. Me dieron unas patas que la verdad que me está yendo bastante bien con ellas, pero estoy acá para afrontar lo que sea. Pregúntame, tirá, a boca de jarro, largá, dispará no, a vos no te voy a decir que dispares porque... ¡Piscine! No, No, a vos no te voy a hacer nada. A vos no te voy a hacer nada, mi querido, por favor. Quiero creerlo, Anselmo. Tu viejo camarada Álvaro el Sabagá está acá. Pregúntenos. Querido, hemos corrido montoneros. Qué placer. No me hagas acordar que se me cae la baba, mira. Y en el baldío, el de Tristán Suárez, mamadera. ¿Te acordás lo que fue eso? ¡Mami! ¿Te acordás cómo gritaban con la picanita? ¡Mamá! ¡Qué lindo! Era el parque de diversiones para mí. ¡Mirá, me emociono! Justo que estabas hablando de Disney, déjame de joder. Ese era un parque de diversiones, ¿o no? Bueno, pregunta nomás. Escucha, Malvarito. La política argentina, ¿va por buen o por mal camino? ¿Cuál es el último estadista que a vos te gusta? Qué va, ¿cómo te gusta ir al hueso de entrada, eh? Sin preámbulos, ¿eh? Porque los preámbulos igual, ¿para qué sirven, no? Menos el de la Constitución. Ah, estos zurdos, Moreno la hizo, ¿quién lo escribió? No, esta situación, esto es tremendo, lo que está ocurriendo es una cosa tremenda, lo que está pasando no se puede creer. Vos sabés que yo tengo la mancha de humedad que tengo en la cocina,
Es una cuestión que no se puede creer. Mira, parece como si hubiera venido Miguel Ángel Pavarotti a pintar de la Capilla Prístina. No se puede creer. Yo ya le he hablado más de una vez esto con el administrador, el señor Raúl Alfonsín Storni. Y le dije, Storni, mire, esto hace agua, yo me ahogo acá. Me ahogo, me ahogo, pero el tipo ni flipa, no me da ni cinco ni bolilla, no nada. No sé, así tal cual te lo digo. Y encima lo dije yo esto, lo dije en la reunión de consorcio, la última que tuvimos. Pero vos sabés que la piojosa del quinto E me desacreditó. Y lo de piojosa yo lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque la vi en el chino del barrio comprando no pusiste, así como te lo digo, no pusiste, estaba comprando. Y si arriba, en la peral de arriba tiene piojos, bichos, en la de abajo no me quiero ni imaginar. ¡Conchuda! ¡Conchuda! Alvarito, acá. Tenés, vení, seguí. Vamos. Me cago, hola. Vamos, que no decaiga. Realmente nos esclareces y además nos pasas por todos los temas en un segundo. Falsos, pareces el Tatobore de la milicia, viejo. Realmente me encanta lo tuyo, la verdad. Perdón de la palabra, Tatobore, ¿no? Porque ese estaba cortadito. Sí. Sí, la tijeretazo natural, no, viejo. No. Querido Alvarito, estamos en un tiempo de pandemia, pero estamos en la geopolítica, ¿nos está llevando hacia un nuevo escenario de Guerra Fría? Y vos sabés que es una cosa que yo venía pensando un poco eso, ¿no? Porque la situación está muy complicada. A mí me parece que las potencias van a derivar en eso de cualquier momento, porque vos sabés todo que a mí me gusta desayunar leyendo nuestro diario, el diario que piensa la nación. Vos sabés todo lo que me gusta eso, pero resulta que desde hace dos semanas el diario me lo manda el diario al mediodía. A mediodía me lo manda un despropósito, una locura, una cosa de loco, pero yo sé por qué pasa esto, yo sé muy bien. Yo sé muy bien, porque pasa esto, lo sé muy bien. Alvarito, por favor. Es el amante de la piojosa, conchuda. Es el amante, y él, para mí, es el que le contagió los piojos. Pero ¿sabes lo que voy a hacer? Yo tengo muchos amigos militares como vos, y no les voy a ir a tocar el timbre al cuartel, no, los voy a ir a despertar cantándoles la vieja y famosa y querida canción de Gaby, Fofó y Miliki. Hacía la trompeta. Hacía el trombón. ¿Cómo se trompó? Conchudo. Alvarito. Anselmo. Gaby Murphy. ¿Qué contás? Alvarito. ¿Está bien, Alvarito? ¿Sí? Anselmo, cuando quieras arrancamos, estoy a tu disposición, ¿eh? Larga la primera pregunta cuando quieras. Sí. No, te arranco con la. Con una pregunta. Te hago la última mejor. Dale. Primera y última, me gusta. Dale. Claro, así, para que dispares a mansalva, te lo pido por favor. Dale. Eso. Quiero que seas una torpedera, viejo. Como en la vieja época. Por favor, ¿cuál es la solución para arrancar al peronismo de este país? Te metiste en camisa de once varas, me encanta, pero me gusta. Y acá lo que pasa es que nadie se anima a ir de cuajo, ¿no? De cuajo, bien al hueso, ahí a fondo, y sacar a estos peronchos de mierda de una buena vez por todas. Ese es el gran problema acá en este país. El cáncer que tenemos acá, ¿no? Esos peronchos de mierda, mal hecho, yo no estoy solo en esta lucha. Me estoy solo en esta lucha contra la piojosa conchuda y el badulaque de diadiero, conchudo, no me estoy solo. No, porque a mí me ayuda Osvaldo el portero. Él está de mi lado. ¿No sabes que él es algo? Es raro que a la vejez viduera uno que comprenda algún tipo de cosas, porque
Él arrancó a mí ayudándome a cambiarme los pañales, ¿viste? Porque a mí se me complica un poco a veces. Y vos sabés que la segunda o tercera vez que vino, empezó a jugar con sus deditos ahí donde no podía estar, en el edificio sagrado. Y bueno, ahora ya es ley diaria como de dormir una siestita desnudos y en cucharita. Cuando quieras te invito o vení con tu portero y chocho de la vida, ¿eh? Sí, quédate tranquilo, yo te voy a ayudar. Ahí va. La tarea más difícil para un amigo. Para un marino, encargarse de un amigo. Así de como cuando un caballo está quebrado o un perro está loco y rabioso. Pero no vamos a ceder. La tarea de hacer grande esta nación nunca se detiene. Entonces este vicealmirante nunca se va a detener. A pesar de que lo conmuevan y que estemos estancados en el corazón. No, señores, de ninguna manera. Lo que sí te voy a pedir, por favor, Galimberti. Galimba, ten un poco de piedad. Mándame unos mensajitos porque necesito a la gente. Lo necesito. Hola, vicealmirante. Acá le habla don Jacinto del barrio Alto de Ituzaingó. Hay que proponer una ley de countries para prohibirle la entrada a los barrios de gente bien, a los kirchneristas roñosos como los que tengo viviendo acá enfrente de mi parcela, que tienen plantas raras, miran cine independiente y se juntan con homosexuales. Hay que matarlos a todos. Muy bueno programa. Tenés razón, Jacinto. Hay que arrancarlos a todo de cuajo. Hola, soy Edualdita. Necesitamos un gobierno justo y soberano. ¿Esper o Milei? Tómatela, Manfloro. Pedí algo verdadero. Tómatela. Vicealmirante. A mí me gustaría que usted haga un show como Mami y Te Compar. Eso que se ve por internet, me encanta. Me río mucho con Mami y Te Compar y con usted. Que viva la patria. Soy Alfio de Villa Insuperable. Vamos a ver qué podemos hacer, querido. Vamos a ver. Este país se arregla fusilando a las madres de Plaza de Mayo, esas viejas conchudas. Un abrazo. Hay que fusilarlas a todas. Y hay que extirpar esa baldosa pintada que están ensuciando la Plaza de Mayo. Hola, vicealmirante. Habla Andrea Felinés de Bernal. Yo quería pedirle, por favor, que le cuente la verdad a la gente sobre las inyecciones de niñas abortadas financiadas por Soros, por las feministas, por la masonería, por la cámpora, por Malena Pichot, para establecer el nuevo orden mundial contra la propiedad privada, contra las macetas de mi balcón y contra la democracia, contra todo el pueblo organizado. Un abrazo grande para todos. Un gran abrazo, querida, tenés mucha razón. Realmente es así. Con China es la que está haciendo artífice de todas estas cosas y maneja los hilos por todos lados. Lauruskiri, que liberen a Patario y a Christiansen, Lauruskiri, fascista hijo de puta. Anda a la concha de tu madre, zurdo hijo de puta, te podés morir. Señor Lamborghini, usted es mi héroe, usted, Diego Pérez, Yaudica y Tandarica. Está complicado, muchachos. La brusca, liberen a Panario
Liberen a Panario, que no se muera nadie, Lambrusca. Que no se muera nadie. Tómatela, zurdo, hijo de puta. Anda a vender pachuria a Plaza Francia, la puta madre que te parió. ¿Dónde está Hermenegildo Audiver? ¿Dónde está? Un nuevo desaparecido en democracia, hijo de puta. Anda a buscarlo al baldío de Tristán Suárez, la recalcadísima concha de tu madre. Zurdo, apestoso, homosexual. Pero Burkini, ¿cuándo va a tener otras entrevistas interesantes? ¿Es necesario que usted se codee y haga un tete-a-tete con un Hugo Reo Martínez? ¿No lo cree conveniente? La verdad, te voy a decir una cosa. Me terminó cayendo bien el morocho ese. Pero era un lorito parlanchín que no sabía para qué lado iba. Tengo mis reservas. Lambrusca, querido. ¿Cuándo abren los telos? Ya me tiene podrido el gulag. La quiero poner. Lambrusca. Claro que sí. Es hora, que no podemos, estamos encerrados en el gulag. Buen día, Lambrusca, aquí le habla el Wilmer, espero que haya escuchado. Eso es un artefacto electrónico que me trajeron unos amigos que me hice de Monteros. Monteros, sí. Estamos haciendo una sorpresita para usted. Va a ver, Lambrusca, zurdo hijo de puta. Yo te estoy esperando, quédate tranquilo, yo te estoy esperando. Vení con tus amigos, que vos decís Montero, que ni sabés a pronunciar el castellano. ¿Por qué no te volvés a tu país y hablar en quechua, la concha de tu madre? Ah, anda a comer comino, ajos y limones, ayahuasca y la huasca de tu viejo también. Lambrusquini, necesitamos que abran los cabarulos urgentes para ir de copa y de paso. La ponemos, porque es un servicio esencial, esencial. Sin duda alguna, hay servicios que el hombre necesita. ¿Quién va a sacar a la patria adelante? Los hombres. Señores y señores, los hombres van a sacar la patria, pero por favor, entonces necesitamos determinados servicios. ¡Ah! Lambrusca, Dios ya esto lo expresó en la Biblia hace muchos años, que el diablo será lanzado a un lago de fuego como castigo eterno por la rebelión contra Dios. Y claramente los humanos somos el diablo y estamos siendo castigados por este virus. Así que bueno, llegó el momento de partir, el mundo es finito. Un abrazo, Lambrusca Sergio. Sergio, querido, yo solo te digo una cosa. Si solo te vas a quedar a llorar, pegate el corchazo solito. Este patriota, este vicealmirante, si bien se va a venir el apocalipsis, se va a llevar unos cuantos consigo. A ver si nos entiende. Buenos días, señor Lambrusquini. Le habla Ricardo de Corrientes. El peronismo es el diablo. Cristina Fernando es un demonio. Esto es Sodoma y Gomorra, señor. Hay que expulsarlo, Sodoma y Gomorra. Sin duda alguna. Están fornicando entre macacos y nos están rodeando. Es tremendo. La bruja ya sueño con que vuelve la picana. Vuelve el Falcon. Vuelve la moral a este país de mierda. Nos están matando, Lambrusca. Lloro, Lambrusca, lloro. Sin duda, querido, hay que salir. Pero depende, acá yo lo estoy proponiendo. El pueblo tiene que salir a la calle y tiene que hacer valer los valores republicanos. ¡Lambrusquini! Usted necesita una Carmela urgente. Ya se está apareciendo al ministro Quirós.
Tomatela, anda. Vos debes ser un manfloro que debe tener una. Debe ser un cofiur, seguro. Señor Lambruschini, me tienen encerrado con mi mujer que es un bagallo. Haga algo, señor. Es un gulag. Claro que sí, bueno. Es lo que estábamos pidiendo, que abran los punteros a ver si te puedes ir. Me imagino, la patrona ya debe estar. Y bueno. La invertí. Creo que estamos dando por cerrado esto. Si querés me mandás un cortecito, porque creo que nos queda un toque más que estaríamos en condiciones de hablar de que la chica que antes la actriz se está recuperando. Puede ser, hacemos un corte para darle una posibilidad. Y retomamos con ella. Esta noche a las 22, tiempo nuevo, va a arder, como dice la promoción. El presidente Carlos Menem aceptó una conferencia de prensa en público. Joaquín Morales Solar, René Salas, Eduardo Vandercoy, Germán Sopeña y tres de los principales corresponsales extranjeros que tiene la Argentina. La que se va a armar, ¿o no? Evangelina Salazar me dijo que sí. Aparicio también, pero a mí me lo dijo ahora. ¿Y qué más? En una película que se llama Propuesta Indecente, se plantea un tema. ¿Usted aceptaría por $1.000.000 prestar a su mujer una noche a un extraño? Va a estar acá un matrimonio que se anima y va a haber encuesta. Pero además va a estar Arthur Miller, el que se casó con Marilyn Monroe, el que escribió La muerte de un viajante, y Pelé, que tiene tanto que hablar de los trajes a rayas que tienen que ponerse algunos políticos en el mundo. Ya está. Volvemos, y porque el que persevera triunfa, y porque el triunfo es el triunfo de todos nosotros, y en este caso, si los que vamos a hacer progresar a la nación somos los hombres, nos merecemos una verdadera caricia al alma y al destructor. Se recuperó. Ahí la tenemos a ella, preparándose para mostrarnos todos sus dones, sus dotes, su gracia, su glamour. Hola, bebé, ¿estás preparada para el tío Lambrusco? Hacía la trompeta, hacía el trombón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Alvarito! ¡Alvarito! ¡Viejo mamá! ¡Marino, hijo de puta! ¡Milico del orto! ¡No, la puta madre! ¡No, no puede ser! ¿Qué es esto, Galimberto? Conchuda. ¿Qué quedamos? De un resumen de la semana es un programa serio. ¿Qué vamos para adelante? ¿Qué tenemos que terminar? Y tenemos que terminar con un viejo gagá, si no. Señoras y señores, me despido hasta la próxima semana. ¡Y viva la patria!
vacillata estupenda. Vacillata y propongo. ¡Woo! Michael Jackson.